aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A fines de septiembre de 1957, después del combate de Pino del Agua, las condiciones de la sierra permitían ya una vida libre en un territorio más o menos amplio. Este territorio no era visitado habitualmente por el ejército, pero según relata el Che, no se había organizado un sistema de gobierno por parte de la guerrilla lo suficientemente estricto como para impedir la libre acción de grupos de hombres que, bajo el pretexto de la actividad revolucionaria, se dedicaban al pillaje, al bandidaje y a toda una serie de acciones delictivas. Además, el desarrollo político de los habitantes de la sierra era muy superficial y la presencia amenazadora del ejército batistiano a poca distancia no permitía resolver esas deficiencias. En octubre de ese año, en el Valle de El Hombrito, estaba el Che sentando las bases de un territorio libre. Por esos días se había incorporado a la columna del Che un valiosísimo guerrillero enviado por Fidel, uno de sus mejores hombres, Camilo Cienfuegos, que pasaba a ser capitán de la vanguardia de esta columna. Comienza aquí una muy estrecha relación de compañerismo y profunda amistad entre Camilo y Che. La primera tarea encomendada a Camilo en la columna del Che fue marchar a paso rápido para tomar prisioneros a todos los elementos negativos que cometían los hechos delictivos. La tropa deja transitoriamente la zona dirigiéndose a Los Cocos, lugar donde se juntarían con Fidel para capturar toda una banda encabezada por un maleante al que llamaban el Chino Chang, que escudándose en la revolución había robado y asesinado campesinos en la zona de Caracas. Ya Camilo tenía varios prisioneros cuando llegaron Fidel y Che a esa zona, donde en una casa campesina juzgaron y condenaron a muerte al Chino Chang, jefe de la banda de asesinos que habían sembrado el terror en la comarca. Después de 10 días, en los que celebraron varios juicios a delatores, violadores y ladrones, regresa Che con su tropa al campamento del Hombrito. Da inicio en esta región el primer rudimento de actividad industrial llevado a cabo por Che en todo el territorio liberado de la Sierra Maestra. A fines de octubre de 1957, comienzan los trabajos que darían lugar a una zona fuertemente defendida por el ejército rebelde. Con un estudiante de ingeniería llegado de La Habana, empiezan los planes de una pequeña hidroeléctrica en el río El Hombrito. Al mismo tiempo, sienta Che las bases del periódico Mambí, utilizando un viejo mimeógrafo traído del llano, en el que se tiraron los primeros números del Cubano Libre, en el cual invita a Fidel a escribir. Amparados por la generosidad de los vecinos, sobre todo la buena amiga de Che, la vieja Chana, empezaron a desarrollar la vida sedentaria de la tropa y construyen un horno de pan, alimento muy necesario y preciado por los campesinos. Próximo ya al fin de año, Che manda a preparar una inmensa bandera del 26 de julio con un texto, Felicidades 1958, que fue colocada en una de las mayores alturas del Hombrito con la intención de que fuera vista hasta por los pobladores distantes de las minas de Hueycito. Se preparaba ya Che para afrontar la inminente invasión del criminal Sánchez Mosquera, fortaleciendo las entradas del Hombrito, con la firme convicción de no permitir el paso del enemigo al territorio libre conquistado por el ejército rebelde.